Una ensalada nunca cae mal y hoy la chef Rosita nos trae una que promete hacer que muchos quieran repetir, así que cuéntenos, chef, que nos pues va a preparar. Mira, estamos súper entusiasmados porque queremos hacer una receta que nos caiga suavecito, ¿verdad? Y esto es una ensalada muy light en sentido de que vamos a estar utilizando un bacalao bajo en sodio y la yuca, que a veces queremos comernos algo como tipo de campo, ¿verdad? Claro que sí. Así que mira, hoy te voy a complacer. Que no todo sea lechuga. Que no todo, ay no, hombre, no, a mí me fascina. Que conste, no, pero también, tenemos pero otros vegetales y podemos hacer otras ensaladas, otras otra ensaladas. Cosita, como en este caso la yuca. Pues mira, lo primero que voy a estar trabajando es en una sartén a fuego medio alto, abundante aceite de oliva extra virgen, y estoy utilizando el aceite de oliva Goya, seleccionado como el mejor aceite en todo el mundo para todo uso en la cocina, así que si es Goya, tiene que ser bueno. Bien, ya el aceite está caliente, ahora voy a añadir la cebolla y estoy utilizando la cebolla blanca. Dígale ahí a los televidentes que yo corté la cebolla. Sí, su jefe nos ayudó a picar la cebolla, ella es la mejor su chef, en serio. Y ya va a aprender más cositas, ¿verdad? Bien acá. Bueno, entonces ya tengo la cebolla en el aceite y voy a añadir el ajo triturado y hojas de laurel, y esto lo estoy haciendo a fuego lento porque lo que quiero es sofreír suavecito esta cebolla para que vaya botando los jugos, los aromas con la hoja de laurel, el ajo, y esto lo que va a hacer es perfumar mi aceite de oliva. Ahora tengo en este envase una yuca cortada en trozos y estoy utilizando una yuca que conocí en estos días porque compartiendo con los productos Goya pude observar que tienen también la yuca enlatada y mira, está excelente, me gustó la textura, el color, es sumamente tierna y bueno, de verdad que las recomiendo. Entonces vamos a utilizar una lata de bacalao Goya que viene desalado, dos latas de yuca Goya, un pimiento morrón Goya, media taza de aceituna Goya sin semillas, sal y pimienta a gusto y un puñado de cilantrillo fresco. Siempre lo utilizando tenemos los ingredientes frescos. Sujei, mira qué cosa rica. Ya estamos ahí. Ya está comenzando a sofreír. Mira la textura. Ahorita vamos a repasar y vamos a seguir viendo cómo vamos a seguir preparando esta ensalada. Así que usted no se retire. No se retire porque esto lo vamos a vertir ahorita en esta verdura. Vamos a mezclar el bacalao para que se vaya cocinando en lo que regresamos. Por lo pronto, presten mucha atención a lo que Giovanni Brignoni, el Iceman, te presenta. Y ya estamos listos para ver cómo termina esta receta, porque lo que queremos es probar. Seguimos aquí, entonces echamos los guisantes verdes. De una vez ya sofreímos el bacalao con el aceite, el vinagre, un poquito de sal, un poquito de pimienta, cebolla, hojas de laurel y ajo. Me he botado. Ahora le vamos a echar los guisantes verdes. Yo lo acabo de probar y está divino de sazón, así que no le voy a ajustar más de sal, pero le voy a añadir un poquito de pimienta y le vamos a añadir los guisantes. Vamos a añadir también los pimientos de campana rojos y las aceitunas rellenas. Sujei, ahora vamos a vertir por encima un poquito de hojas de cilantrillo. Y esto está espectacular. ¿Tú sabes qué yo le añadiría? Que no lo tengo aquí, pero que ahora me inspire una raja de aguacate cortada en cantitos aquí adentro. ¡Ave María! Una raja de aguacate. Es más, como eso quedó así medio loca de atar, le voy a dedicar este segmento a Sarisa Alvarado, que cumple años hoy. Muy bien. A la loca de atar. Y entonces, ahora vamos a 23 más 7, más 8. Sí, más o menos. 30 y pico. Ajá. Bien, vamos a vestir ahora la yuca. Y esto lo vamos a dejar mezclar bien con todos estos ingredientes y lo vamos a servir. Mira, yo te sugiero que lo sirvamos en unas copas de martini, mira qué cosa chula. Y entonces así inspira un poquito más. Si estamos en una actividad privada, queremos servir eso, eso como que anima, ¿verdad? Se pone vamos a seguir terminando esto. Pero mira, sigue mezclándolo. Pero hay una clasecita por ahí, ¿verdad? Sí, mira, tengo una clase de cocina para parejas. Es una clase el 11 de febrero inspirada en todo María, esto tres que días es antes de San Valentín. Ay, sí. Y ustedes van a aprender a cocinar juntos. Pero mira, puede ser el esposo, esposa, novio, un amiguito, una amiguita, hasta compañero. Y una relación de mamá e hija, esto, todo eso es de amistad. Y esa clase tiene un precio especial porque es una clase de cocina en pareja. Y usted va a aprender 5 cursos de 5 porciones diferentes en una cena completa. El menú. ¿Cuál? Llamen, busquen mi página chefrosita.com para que
busquen más información y se animen a coger esta clase entre dos. La vamos a pasar espectacular. Así que ya saben, esta receta también la puedes ver en goyapr.com. Busca el enlace de Tu Mañana Chef Rosita para que puedas compartir la receta. Y en Facebook, dale like si te gusta la página Chef Rosita. ¿Qué? Sí, dale like. Bueno, esto ya está. ¿Cómo va eso? Así que ahora yo te digo un secreto. Esta ensalada de yuca con bacalao, que está calientita, esto también usted lo puede conservar en nevera, dejarlo hasta el otro día. Y al día siguiente usted se lo lleva para el trabajo. ¡Qué rico! Y cuando usted destape ese doggy bag, todos sus compañeros, mira, ¿qué es eso? ¡Qué cosa rica! Y dice, no, esto es mío, busca la página de Chef Rosita, busca la receta allí y la haces. Porque el mío está listo, ¿eh? Estos son cositas saludables, frescas, nutritivas. Y mira, así usted se ahorra el bolsillo. Eso es mío, pobre el que lo toque. ¿Qué cosa? ¿A qué? Ese que está ahí. Sí, porque el tiburón blanco. Sí, porque tenemos el tiburón blanco. Pasa de repente. Yo le tengo el del reservado ya. Se ha portado muy bien hoy. Bueno, ¿qué es lo próximo entonces? ¿Qué seguimos, Choco? ¿A qué vamos? ¿Vamos noticias corremos entonces? Ah, pues vamos allá a pasar con aquí más informaciones y seguimos aquí probando. Bueno, esta yo me la voy a probar. Dame.